Para Juan José y su adorado padres. Muy bien, ahí están saludando y haciendo entrega a sus padrinos. Bajo los padres, Juan José. Muy bien, fuerte aplauso. El aplauso, por favor, para Juan José, para sus queridos padres, para los padrinos, los propios de Yesenia y Yesenia con sus adorados padres. Bien. Aló, está ahí. No, toma, pues. Tómale foto a esta también. El aplauso para Yesenia, para sus adorados padres, quienes están saludando al padrino. El saludo fraterno al padrino, con respeto, muy bien. Eso, qué lindo, qué bonito. Una familia unida, una familia que hoy van a contraer matrimonio civil. Entonces, una vez más, el aplauso para la familia Llanos Torres. En principio, agradeciendo a Dios de permitirnos estar juntamente con cada uno de ustedes. En ese sentido, aquí a nuestros señores novios, los padrinos, a todos los familiares, a todos los ciudadanos y ciudadanas el día de hoy que nos acompañan. Los cordiales saludos en esta mañana. Señores contrayentes, después de haber escuchado los artículos del Código Civil, tanto de los deberes y derechos que nacen del matrimonio, asimismo los artículos de la patria potestad. En ese sentido, vamos a preguntar al señor Juan José Llanos Martínez. ¿Acepta usted por esposa a la señora Yesenia Medali Torres Vivar? Sí, acepto. Bien, señora Yesenia Medalit Torres Vivar, ¿acepta usted por esposo al señor Juan José Llanos Martínez? Sí, acepto. Bien, habiendo respondido ambos afirmativamente en mi calidad de regidor de nuestra municipalidad distrital de Chacayán, en nombre de la ley, os declaro desde este momento marido y mujer, unidos en este matrimonio. Todo lo que estamos construyendo lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho compromiso, con inteligencia, para construir algo sólido, este núcleo familiar que tanto estamos luchando. Yo me comprometo a serte fiel todos los días de mi vida. Me comprometo contigo acompañarte en la salud, en la enfermedad, a cuidarte, a vestirte, a protegerte. Me comprometo a ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, a forjar esa línea de amor, de familiaridad, en general, para que seamos nosotros el mejor ejemplo para ellos. Yesenia, por último, me comprometo desde lo más profundo de mi corazón
amarte todos los días un poquito más, hasta el último día de mis días. Muchas gracias. Y también me comprometo a hacerlo hasta el último día de mi vida. Me comprometo a acompañarte en la salud y en la enfermedad. Me comprometo a ser mejor cada día para que nuestros hijos también tengan ese ejemplo. Me comprometo a que puedas ser un poquito menos ansiosa y tú puedas tener un poquito también menos trabajo tratando de calmarme. Siempre has sido el que pone paños fríos a las cosas, me das mucha paz. Siempre me has hecho muy feliz también. Así que yo voy a seguir creciendo para ser la mujer que te mereces. Te amo. Sé que ser padrino es una responsabilidad, no es aceptar por aceptar. Y es en base a ustedes, hijos, ahora, con todo el amor del mundo, los he aceptado a padrinar. Y para mí siempre va a ser un honor. Va a ser un honor contar con hijos como ustedes. Les agradezco. Gracias por contemplarme como padrino. El aplauso, por favor, para el padrino, que muy amablemente. Quiero pedirle a Dios que este matrimonio que se acaba de oficializar, que sea para siempre, chicos. Estamos muy comprometidos nosotros como padrinos para hacer un soporte para ustedes. Y lo mismo pido a mis comadres, a los papás, ¿no? de los contrayentes, igual siempre estar al pendiente de ellos. Gracias por estar presente, diviértanse y muchas felicidades a ustedes, queridos ahijados. De veras también me siento muy, muy emocionado al encontrar una hija más en núcleo familiar, Llano Martínez. Hijos, te deseo muchas felicidades. Justamente este parque es el testigo desde pequeño que se han encontrado. Eso es lo que era cuando Encanta le decía, poetisa, ahora mi nuera, también declamaba poesía. Los dos, concurso, aquí. Chibolos, así como si, ¿no? Ahora jóvenes. Don Juan José, señora Yesenia. En el concurso ganó Yesenia, porque voy a ser mi hija, perdió. Pero ahora ganó. Ahora ganó. Muchas felicidades, hijos. No tengo más palabras. Muchas gracias. Emotivas palabras de papito Juan José. La verdad que. Qué lindo, ¿no? Una bella hija. Una profesional, una excelente madre, excelente nieta. ¿Qué más puedo decir para mi hija? De igual manera, tengo esa alegría de conseguir un hijo. Ya no es un solo varón, son dos varones y dos mujeres que tengo por el momento. Gracias, Juan José, por unirte a la familia. Y a ti, Yesenia, el mejor de los éxitos. Permítame darte un abrazo. Fuerte voto de aplauso, por favor. Serán bienvenidos en su tierra natal. Muy bien, muy bien. ¡Vamos!
Este momento grato, con esta celebración que inició el día de ayer, el día de ayer con mi hermano.
católico en el santuario de Jerobón. Luego nos hemos ido a la casa, a un lugar muy bonito, con su clima, canta. Y hoy estamos acá en la plaza principal de Chacayán. Un saludo a todos, para un momento muy hermoso, muy tradicional. Estamos observando la galería de Pico, una galería muy bonita, ¿no? Reciba por la familia Torres. Ellos se suman a esta celebración bonita y estamos observando bonita celebración. En este momento estamos participando de la presentación. ¡Eso! ¡Ahí está! Hola María Guillén, muy bien a usted. El saludo fraterno, el saludo fraterno. ¡Eso! Félix, por favor, Félix. Giovanni, un momentito, por favor, un momentito. Primero hay que observarla. Eso, fuerte voto de aplauso. El aplauso correspondiente. Bonita danza. Bonita danza, bonita danza. De la región de Pasco. Ah, trompeta, mi señor. Toque de trompeta, excelente. Ahí está, toque de trompeta, toque de trompeta. Muy bien. Palmas, 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 señores, y muchísimas gracias por su participación de los negritos de Pico. Estoy muy agradecida a todas las personas que han hecho sacrificio de venir para estar en esta linda ceremonia de cenita. No sé, son los mis primeros nietos que los veo feliz, y esta abuelita de 86 años está contento, muy feliz. Por eso les agradezco a tus dignos padres, a tus padrinos, unos padrinos que ya lo han formado muy lindos sus hijos. Por eso también les voy a cantar una cancioncita antigua de los abuelitos. Escala paloma y hueta, ya sé que me anchura, señor padrino. Es que la paloma y hueta y arranque una anchura, señor padrino. Ocuspa mi guanta y hueta y arranque una anchura, señora madrina. Titira pasta aquí, raje tan alto y arranque una anchura, señor padrino. La abuelita emocionada, les he brindado esa cancioncita con mucho amor a Juan José y a Isenia. Por eso, hermanitos chacayanos y no chacayanos, no somos peruanos, somos hijos de Dios, estamos muy bendecidos. Porque nuestras ceremonias lo hacemos con todo cariño, compartiendo siquiera una agüita, una papita. Y por favor, todos, no hay que dejarnos, siempre estemos juntos, saboreando alguna comidita de nuestro querido Chacayán. Muchas gracias por escuchar esta cancioncita antigua. ¡Así, vamos! ¡Vamos, jóvenes! ¡Al son de Sinfonía Junín de Jauja!
plantada de árbol. A la una, a la dos y a las tres. Vamos arriba, jóvenes. Jóvenes, eso, jóvenes, eso, muy bien. Esa es la juventud. Todos se suman a plantar el árbol. Vamos, vamos, muy bien. Ahí está. Correcto. Correcto. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo. Eso es el Yaricama. Rosa. Rosa, qué bonito. Colorido. Colorido. Con mucha. Eso, el cebo, el cebo. Ahí está el cebo, padrino. Vamos, padrino. El cebo, ahí están viendo ustedes el cebo. Qué bien, qué bonito. Eso, vamos. Serpentina, serpentina, serpentina. Talco para la gente. Talco, señores. Así es la fiesta del Charicamay. Ahí observa las mayorazas, ¿no? Las mayorazas. Qué bonito, qué bonito. Gracias a la familia Faustino, a la familia Hurtado, a todos los que están haciendo posible. La familia Vivar está ahí, la familia Vivar, muy bien. La familia Vivar presente con esta bonita danza de Charicamay. Muy bien. Qué bonito, qué bonito. Eso, vamos señor juez, vamos señor juez, eso señor juez. La chacayana, porque no me miran tus ojos, será porque tienes otra mejor. Yo también tengo para tu pensar, ¿no? Para tu pensar. Bonita que son artísticas, bonita. Muchas gracias. Ahí estamos, con los de Charicamo. Vamos a danza de Charicamo. Ay, ay, ay. Estamos con las caritas pintadas. Talco, señores, talco. Talco, talco, señores, vamos. Esta es la primera parte del Charicamay. Luego me dan la orden para poder. ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Profesora María Guillén, gracias por estar aquí en Chacayán. A usted, un saludo. ¡Eso! ¡Barrio arriba! ¡Barrio abajo! Bailando su danza de Charicamay. Gracias al señor regidor Rubensito Torres. Regidor, si no, no hay fiesta. Si no, no hay fiesta. Aunque no hay nada, un saludo. Vaya Jessica, Rosas, Yesenia, el padrino Darwin y su linda esposa. Gracias por estar aquí. Gracias por unir a todos los chacayas. Muchísimas gracias a todos. Eso, así, todos, señores. La fiesta está para todos. Por favor, el Charicamay es así. Es con... ¡Vamos, Raulito! ¡Eso! ¡Eso, Raulín! ¡Vamos, Raulín! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Ese es el disfrute. Ese es el disfrute del Charicamay. Un Charicamay que te llama, que te invita a bailar, a disfrutar, a sentirlo, a sentir. ¡Qué bonito! Danza ancestral, cultural. ¡Ay, ay, ay, ay!
gente, votadores tradicionales, tradicionales. Thank you.
hermoso momento. Un hermoso momento que se ha hecho a nombre de los esposos. Ya dos. Agradecemos a ti por haber llegado a la cita. Nunca nos ha dado vida más. Muchísimas gracias. Obviamente, María, ¡gracias!
quiere salir la mano con todo. Sí.
buenas o malas tendrá que aceptar que esta es mi familia. No lo pienso perder. ¡Y dónde están las titulares! ¡Ya te cambio campeón! ¡Titulares! ¡Arriba! ¡Titulares! ¡Arriba! Separando, no me dejes.
frontera. ¡Arriba! Yo quiero escuchar una bulla bien fuerte de los solteros. No me debes ni te debo. Sigue tu camino. Allá. Que yo seguiré.